Estamos todos aterrados viendo el desastre que pasa en Rosario. ¿Qué hicieron? Convirtieron el país en un baño de sangre. ¿Convirtieron el país en un baño de sangre? Obvio. ¿Militares en Rosario? A ver, ¿qué estamos planeando? Una reforma de la justicia. ¿Dónde? Que la hace, la paga. Que la gente entienda que los señores de verde, de azul y de blanco están para cuidar al país. Y nosotros, los del palo, sí, los que cortan la calle, los que se tapan la cara, todo eso, eso son los malos. Y que la víctima es la víctima y el victimario es el victimario. Y el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. ¿Cuál es el problema? Vos vas a mandar las Fuerzas Armadas y después los políticos agarran y se desentienden y terminan todos presos. Pero me estás jodiendo. Entonces, si vos no reformás todo el sistema, tenés el problema. Y con estas condiciones, ¿sabés qué va a terminar? Los van a terminar metiendo presos por delito de lesa humanidad.